Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Acá en Chagala, chicos, vamos a continuar con Portal King y estamos supuestamente en un mundo donde hay una llave. Ahora no hay ningún otro mundo que tenga una llave, así que es como el único mundo que tiene una llave de la cantidad de mundos que hay. ¿Por qué? No sabemos, la verdad. Suponemos que tal vez hay algo más escondido ahí. Probablemente puedas comenzar con tu investigación explorando esos fosos de C-Trins. Tal vez haya algo que los C-Tarianos aún no hayan desenterrado. ¿Qué pozos estos, o no? Sí, estos. Cáchate, weón, ven, apúrate. Hay buenos egipcios. ¿Qué va a asustar, weón? Una calavera, ¿no? Vampiro de maldición de una cosa así. Papiro de maldición se trae. Es para acá, weón, ven. Acá igual. Oh, ven. Dale, voy. Acuérdate. Voy, 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 voy. Puta, lo va a matar. Puta la weá. Que ven, Mátalo. cabrón. Puta, era para que estuviera acá, po, weón. Maté a un weón gigante, weón. Ah, lo de Ana. Nada es lo de menos, pues nada. Estos son sectarianos, supuestamente. Ya, y aquí que hay, weón. Qué weá. ¿Y de qué sirve esa weá, loco? No sé, hermano. O sea, dice parte por los sectarianos, ya, y los sectarianos murieron completamente. Donde estaba yo había otro camino, weón. A ver, vamos. Pero acá no, acá los sectarianos van en callampa porque no hay nada. Era para arriba, ¿no? Oli, o bueno. ¿Qué pasa? Era para arriba, ¿no? Lo contrario, Bu ¿dónde vivo? dice, claro, dice, buscan las viejas tumbas reliquias sectarianas que los sectarianos pueden intercambiar por las piezas de tótem de Ugasno. Ya. Ah, verdad, cayó el camino. Y acá está el monstruo que maté antes. Ahí A ver, está. me muestra. ¡Oh! ¡Fuck! ¿Qué pasó? Me pegó, pues, weón. Yo tengo poca vida. Vos tenés más vida que yo, pero. Es el thank you. Te creo. Pero bueno. Te creo. Eso va a decir ¿Dónde vos todo crees? el día. Todo el día. Todo el día le decís. O bueno, ¿A nada. dónde, weón? ¿Vos estáis a ver? Te creo. Ya tengo Te creo. grabado todo para la historia del universo de que vos decís te creo todo el puto día. Te creo. Bueno. Creo, te creo. Y acá hay otra mierda. Como el sapo. Ya. Te da riqueza y te da cuatro piedras, weón. Te la robé todita. Oye, oye, mira, ¿veis estas cosas azules? Sí. Mira, rómpela. No me digas que te va a matar, pues bueno.
Poción pequeña de maná. Oh. 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 El dios sectariano. Está unido con ellos, weón. Sí, vamos a traerle, bueno. Hermano, ¿qué somos tan weones y no vamos a poder portarle? Esta weá de aquí es un buen. No, porque acá hay más, hay otro espacio, si no, no termina. Ah, ya me fui ya. Ah, no, vuelve con el índice ahí. Usuario weón. Voy a agregar Vuelve. la cosita acá. Espérate, espérame, espérame, po, no te, no te. No No te puedo usar adelantes. la web de las mesitas que están Ah, abajo. ya, sin duda tiene todas las marcas de una reclilla cetariana. Puede que tenga ventajas en este negocio. Miren cómo haces. Hacemos el trato. Pociones de vara, veo. Pociones de vida, ¿no? Con estas marcas máscaras de cetariana en tu poder, seguro podrás intercambiarlas por esas reliquias, siempre que no sepan que las máscaras no valen nada. Pero ¿cómo nos acercaríamos lo suficiente a su líder para hacer intercambios? Tengo una idea. ¿Por qué no nos llevas simplemente la máscara? No creo que ninguno de esos sectarianos se atrevan a molestar a un enviado sectariano. Su líder seguramente vería la artimaña, pero él es el único que no tiene que hablar. Aceptar. Entonces solo tenemos que bajar hasta allí y encontrar al jefe de los sectarianos. Su nombre empieza con Z, Zipa, Zamba o algo así. Nivel 10. Subí a nivel 10. Bueno. Escúchame, bajemos a las tumbas, po, weón. ¿Pero? Es que ese, tenemos que pelear contra el jefe de la mafia, weón. Dale. Aumenta la negación de daño 25% cuando tu tipo de daño coincide con la habilidad del enemigo. Cuando te queda poco maná, recupera el 20% de maná máximo e inmediatamente se rompe que se va a 20 segundos. Dice última defensa. Cuando estés a poca vida tras sufrir daño, tus armaduras aumentan drásticamente durante 10 segundos. Solo puedes activarse una vez cada 90 segundos. Y su vida de adrenalina restaura un 5% de vida al derrotar un enemigo. Oye, sectariano, dice que tenemos que ir donde el jefe, weón. ¿Dónde estará el jefe? ¿Cómo te refieres? Dice, intercambia las máscaras por las piezas de tótem de gusano para que los sectarianos veneren a los demás poderosos. Encuentra al líder de los sectarianos intercambiando las máscaras de sectarianos con sus sumos sectarianos en boba, piezas de tótem de gusano. Esas máscaras son las que yo tengo, bo, que son las dos. Estatuas sectarianas, esas guas son. Ahora, ¿dónde? Oye, imbécil. Ah. No nos vamos a dedicar a matar monstruos, weón. Vamos a hacer la misión. Sí, sé que eres fuerte, pero. ¿Qué hora estoy hablando? ¿Cuál es la idea? Mostrar respeto. Weón, vamos a matar al jefe sectariano, hijo de la perra. Ya no está, weón. ¿Cómo no va a estar si tenemos que ir? Veo. Ay, este weón, hay que aguantar este conche de madre todo el camino hasta acá, weón. Si queda ahí nomás, weón. No es ahí abajo, no es ahí abajo, hay que buscar dónde es. Mira, lee la weá. Intercambia las máscaras por las piezas de tótem de gusano para que los sectarianos veneren algo menos poderoso. Encuentra al líder de los sectarianos intercambiando las máscaras de Cetrices con Summon Sectariano, Sebo, por pieza de tótem de gusano. Esa weá primero hay que buscar dónde cambiarla. Abajo no es. Abajo no hay nada. Abajo ya está, abajo están las máscaras. Eso es lo que había. Allá, mira. ¿A dónde? Acá adentro, yo creo. Tal vez, vamos a ver. Ahora no hemos encontrado zafiro de color verde, weón. Bueno. Me parece raro, a ver. Espera. Ya, aquí sí. No ataquen a nadie. Puta la Mucho weá.
Ya la cagaste. No está aquí, no está aquí. Hay que cambiar. Cambiar objetos. Objetivo. A ver. Esta es la mina, weón. ¡Oh, conchetumare! ¡Mata, mata, mata, mata! Puta, ¿por qué la atacaste, weón? Aguántate, aguántate, voy para allá. Puta. Tenemos que intercambiar las weás, gato culiao, weón. Va a matar todas las weás y yo quedo sin nada al final. Siempre hace la misma weá, weón. Ah, sí, sí que leerlo, ¿no? Weón. Culiao, ya mata hasta todo. Verga, weón. Mata, ya, mata a la weá, ya no hay nada que hacer si ya le pegaste, weón. Te pagan para ser weón, weón. Están diciendo intercambia la weá. No, si no es chistoso, weón. Por algo te dicen intercambia, weón. Listo. A ver si me ha entretenido, weón. No. No, no soy idiota, sé que no eres más que un mortal como una máscara. Una máscara importante, eso sí, que en mis sirvientes han estado buscando sin éxito. Como dos personas razonables, seguro que podremos alcanzar algún acuerdo, ¿no? Por ejemplo, esa máscara por esta reliquia, sí, por supuesto, es una reliquia de gran importancia. ¿Quién sabe lo que ¿Qué te parece el trato hecho? ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Chivo. Ya bueno, ¿eh? Entonces, trato hecho, simplemente dame la máscara y las reliquias serán todas tuyas. Soy un hombre valable, disfruta de tus reliquias sin valor. Completa la misión. Claro. Comerciar. Cáchate, Bowen. Te vende, weá. Receta para desbloquear un ladrillo de piedra grande. Capataris. Te puedes vestir como esos weones. Cáchate por one. Ah, no, porque es una maldición. Vuelve con Aris, vamos a ver. Tiene la reliquia, debe haber sido una experiencia terrible con te confiar en su seguridad. Tan solo ten cuidado, si el bienestar de las grandes bestias está relacionado con el planeta, como dice el texto, la factura lo debe haber mermado. Puede que no se la peguen en el la misión. Un caraquí, me dio un caraquí. Hola de nuevo. Me gustaría haber visto alguna gran bestia durante la plenitud de su esfuerzo. ¿Y ahora qué misión? Eso es todo. Bien, a ver, tratamos. Tenemos que ir a ver ¿No a hay su trabajo, misiones? yo creo. Pero a ver, aquí ya no hay, no está el monstruo aquí, pues bueno. No, ah, está más a la derecha, bueno. Ahora está acá al fondo. Hay que encontrar los portales acá, bueno. A ver, voy a buscar los portales. Puedes viajar igual al mundo donde yo estaba antes. Sabía eso, ¿no? Sí. Vamos para allá. Aquí ya no hay nada, fíjate, están todos los NPCs desbloqueados, está todo desbloqueado en este mundo. A ver. Sí, está todo desbloqueado, acá no hay nada. ¿Eso los va a dejar acá estos jóvenes? Sí, claro. Comerciar, vender, Tengo la web llena, weón. Pociones, reliquias, lugar. ya voy para la hora, weón. Sí, vamos al mundo donde estaba yo, ¿no? Sí.
Viajar. Oye, culiao. ¿Ah? El teleport culiao, te digo. Ya, y supuestamente aquí es donde hay que hay acá, a ver, veo. Y acá hay 2, 4, 5 NPC, es lo que hay. Yo ya está esa cueva y entré. Ahora, portales, no sé si hay un portal. ¿Llegaste o no? O sea, fíjate que hasta el nivel 10 se desbloquean cosas, después ya no desbloqueáis nada. ¿Será el fin? Oye. Está todo. ¿Escucháis o no? Que se llama hasta acá, bueno, te digo. No, te estoy diciendo, será el fin, porque hasta nivel 10 se desbloquean weas. Después no se O sea, ya desbloquea no tengo nada. más cosas para craftear. Para desbloquear, o sea, para craftear sí, po. Yo tengo por lo menos un traje más que puedo hacer, pero todavía no puedo hacerlo. No puedo hacerlo hasta que no encuentre los diamantes de color verde. Si no los encuentro, no. Ahora, en este mundo hay muy pocos NPCs. Ojo, hay cuatro, solamente cuatro. Oye, acá hay como una cueva, weón. ¿Entraste acá? Sí, entré. A la primera cueva entré. Estoy en la segunda. Estoy en la torre. ¿Cachai la torre gigante? ¿Que se ve afuera? Ya, ahí Sí, estoy. sí. Okay. No, pero acá hay pocos NPCs, acá no hay muchos, acá hay poquitos. Es como luciérnaga. Luciana, acá no me he encontrado. Está bueno, pide nomás. Quizá voy a ver. El monstruo es una mierda, no pega nada. ¿Uno de Yo fuego? lo... Sí, no pega nada. Es el puro tamaño nomás. Yo cuando lo vi, ¿te acuerdas que te dije? Oh, la weá, brigia y la weá. Te No. creo, A ver. Una cagada. Ah, mierda, Como 300 de daño, no, me hace, weón. 400 de daño. Te pega poco. Sí, poquito, ¿Te pega? ¿Cuánto te pega en realidad? ¿Cuánto te pega? Me pegó así como base, 65 y de crítico 120. Ah, igual te pegó alto, me mata si me pega.
Pero no pasa nada. Sí, pero yo no. ¿Cuánta ya tenés tú? A ver, les digo. Tengo 671. Ya vos tenés careta, no. Se va a Y resistir ya no. aparte con cada golpe crítico me genero 10 de vida. Ah, ya. No, no, yo no lo aguanto ni cagando. No, yo soy mago, pues yo pego nomás. No, ni cagando no. Estoy pensando qué hacer, weón, porque ya fui a esa casa, a esa torre de allá de mí ahora. Acá hay un NPC. ¿Son cuatro NPC? Esos monstruos hablan de los huesos de los otros ancestros de la región. Me gustaría la aventura de la mayoría. Hacer justicia a los pedidos, Pensando en sí. el dungeon. Voy a dar 600 de experiencia. ¿Te la dieron? Encontré un tótem sanador, requiere mago. Ya, son míos. Ah. Está Yo encontré prometedor. ya, escúchame, encontré un NPC, faltan dos, faltan tres. Hay que volver a encontrar esa cadena. ¿Qué cosa? ¿Los NPC? Claro. Sí, pues, falta, pero son tres, pues, son cuatro, o sea, ya encontré uno. Te dieron 600 de experiencia, ahora parece que voy a encontrar otro. Me parecería que sí. Acá está el otro. Este bueno es mercader. Ay, qué verga las culias. Ah, oh, como pica las pulgas, weón. Te vende pociones, weón. De jarra de gato, estas son tus pociones. Pociones de jarra de gato. Son de las mejores, weón. Guárdale. Dice que, a ver. Tú estás allá, yo fui allá. Tengo que ir allá. Nani, Allá, muy bueno. allá no es. Chindi. Faltan dos NPC. Dos NPC. Y estamos aquí, allá. Faltan dos NPC si no me equivoco. A ver, revisa el mapa. A ver cuántos faltan. Faltan tres. No puede ser, pues si eran cuatro. Ah, faltan tres, sí. Eran cinco, seis. Ahora igual siento que los monstruos no son tan fuertes, weón. ¿Tú dices? No sé qué. Es que no lo sientes fuertes tú. O sea, es que bueno, a mí no me pegan nunca, pero No, weón. Igual de como que cerca tú. son. ¿Ah? Igual no, que ¿A no lo vos? encuentro tan fuerte, weón. No sé, a mí no me pegan. Entonces, como a mí no me pegan, yo no siento. No, no sé si son fuertes o no. Ahora, yo los mato muy rápido. Son nivel 5 y igual los mato rápido. No me muero mucho más rápido. Ah, nosotros somos nivel 10, weón. Sí, pero es que es raro que es raro esa diferencia de nivel, ¿me entendía, no? Sí. Siempre, como que siempre, oh, me van a matar. Siempre andamos arriba. ¿Cachai? Nunca nos hemos encontrado con algo de nuestro nivel. ¿Te Siempre imaginas nadar estamos. aquí? Me caí, weón. ¿Dónde? ¿Qué weá es esto? ¿Qué weá? ¿Qué weá? Yo decía, ¿qué weá pasa, weón? Me caí. Me caí una weá. Más adelante vamos a ser nivel 20, pues iban a hacerlo, y esos weones van a ser nivel 15, no sé, weón. Por decir cualquier weá. Si nunca van a ser como el mismo nivel que nosotros. Tengo una mascota, weón. Me sigue un Eso zorrito. quiero yo. Yo he visto mascota en el juego.
¿Y cómo te la conseguiste? Encontré con una jaula y había un animal ahí, ¿Ya? y destruí la jaula y tenía el animal ahí. Y vaya tu perfil y abajo te sale mascota. Seleccionáis y ahí seleccionáis tu weón. Pero A ver, primero voy a tenéis que tener elegir, la espera. mascota. Pero si hemos roto hartas jaulas, pues bueno. ¿No te acordáis de todas las jaulas que hemos roto? Sí, pero A yo ver, vendí esa weón. Tenía el ratón, weón, y lo me vendí. voy. Sí, va bien, sí. A ver, ya, te vaya a tu perfil. ¿A dónde? Aquí. ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿Vanidad? Abajito. No. ¿Dónde ¿A está tu dónde, mono? weón? Ah, aquí. Ah, mascota, un Karin. Me sigue un pulpo culiado. En serio. Un camarín de la tribu culiada esa. Ya, pero no sirve de nada, o sea, te sigue nada más. Acá encontré al otro NPC. Metafis, disculpa, pero disponer de unos segundos de tu tiempo, aventurero. Soy un enviado de la isla de Skolnenis y estoy aquí para encontrar combatientes capacitados para defender nuestros lugares más sagrados. Abre el cofre que tengo al lado y usa el artefacto para viajar a Skolnenis y Hice un aprenderás crítico más. de 98, weón. Bueno, muy bueno. Yo he hecho críticos de 110. Me dice que abra el cofre que tiene a su lado. Ve a hablar con el maestro y pequeño Choza necesita ayuda. Con Lenis. Tengo una weá que te lleva a comer. El antiguo Colenis te transporta a la isla del templo Colenis, weón. Una isla. Y tengo la pieza clave, que es pieza de tótem de gusano, que es el artefacto que no podemos botar. Que hay weas que aquí no se pueden botar, weón. Necesito espacio, loco, no tengo espacio para nada. Tengo Tengo un siete gato, weón. Ahora huevos. me voy a perseguir un gatillo. Bueno, me un gato, weón. Te hacía falta un gato. Este es mi gato, ¿Qué? weón. Consumible, mini bomba. ¿Para qué quiero una mini bomba consumible, weón? Antorcha, no me gusta la antorcha. Necesito, ¿sabes qué? Necesito craftear una weá, loco. Volví. Gente, weón, no puedo. Yo tengo la mesa de crafteo acá, weón. Pero necesito hacerlo ya, weón. Ahí al principio. No, estoy acá a la chucha del mundo. Voy a dejar crafteando porque me está ocupando mucho espacio esa weón. Mientras que voy a ver la casa, esta weá, esta casa era lo que. A ver, quiero subir una parte alta para ver qué me falta. A ver, si me veis dónde estoy, pues, ¿no? Sí, Ya, yo fui a la me torre. dejan saltar. Escúchame un poco. Fui a la Torre Grande, ¿ya? Fui a la mazmorra allá. Nos quedan una casa, dos casas, tres casas nos Bebé. quedan. Eso nos quedan. Nos quedan tres casas, nos quedan una. Dos, tres, cuatro casas nos quedan. Eso es lo que queda. Hay una casa que ya revisé Nos un poco quedan. más adelante que ti, weón. Puta, yo te digo lo que yo sé que nos queda, o sea, te lo vuelvo a decir, hay que revisar bien. Entonces, yo he Okay. hablado con tres NPC, no sé cuántos NPCs quedan ahora. ¿Cachai dónde dejé? Mira, queda esta casa que está acá, que no he entrado todavía. Esta. Si tal vez tiene algo, no sé. Dale, ¿queréis la mesa de crafteo? No, déjala ahí si yo estoy haciendo unas weas. Estoy haciendo. O si queréis, saca lo que traje. Dejé haciendo tela. Si queréis, recoge mi tela, weón. Y te traéis la mesa de crafteo. No, si yo ya tengo una y no sé dónde crafteaste tú, wey. Bueno, estaba al lado tuyo. ¿No la viste? No, yo me fui al principio, wey. Puta. Bueno.
Hay una casa que está hacia el fondo del principio. No sé si sabéis dónde está. Es que como que yo ya sé lo que hay que hacer, bueno. Ya tengo claro dónde hay que ir. Bueno, ya sé, lo voy a hacer, bueno. Si queréis, o sea, si fuiste a alguna casa, avísame cuál, porque yo sé a cuál fui. Ya, bueno, La encontré. Queen, Escúchame. está la puerta abierta. Encontré el tele. Encontré el teleporte. Soy legal. Ahora, no lo puedo marcar en el mapa, es el único problema. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ah, pero ahí se ve que está el portal, bueno. Sí. No sé si se ve, pero tengo que encontrar el teleporte. Lo acabo de encontrar. Igual se me hace difícil pelear contra tres hueones, guana. No es fácil. Atacando Ya, lo voy a abrir. Escúchame, lo voy a abrir, pero no me voy a ir por ahí ahora. ¿Ya? vale, O sea, lo voy a dejar abierto nomás. Pero no voy a irme porque aún faltan cosas para hacer acá. ¿cuánto te falta para subir de nivel? Poco. ¿A ti? ¿Ya subí de nivel? ¿Subiste? No, me falta, yo no estoy tan avanzado. Pero un, te Me voy a falta pasar. un, te falta un conchito, No sé. Sí, me falta un conchito. ¿no? Ah, no es tan una diferencia grande, ¿verdad? Es que igual, a ver, igual me gustaría estar igual que tú, ¿cachai? Lo que pasa es que yo me he dedicado en este mapa a buscar las weas y tú te has dedicado a matar weas. Ese es el punto. Por eso es que yo no he subido tanto, porque yo estoy buscando la wea para pasar el mapa, ¿cachai? ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es pasar este mapa para saber qué más hay que hacer. Este mapa no es tan complicado, este mapa es relativamente fácil, pero hay que organizarse. Yo dejé acá. ¿Dónde estoy, weón? Bueno, no te veo. ¿No me veí? Ahí ya salió tu nombre, weón. Bueno. Ahí estoy. Sí, pues, pero yo tengo que seguir buscando, pues, hermano. Si eso, te vuelvo a decir que quiero terminar la mierda. Quiero hacer la web. Necesito deshacerme de weas que tengo espacio ocupado por las curas. Pero Y lo vende. peor, ¿sabes qué? Lo que pasa. Pero escúchame. Es que no puedo vender porque tengo cosas que son. Por ejemplo, el ámbar. El ámbar no lo puedo vender. Las pociones de maná no las puedo vender porque me sirven. Tengo la pieza de tótem de gusano que tampoco la puedo vender. Los bloques de piedra de arena brillante sí no me sirven de nada. El papiro de curación consumible tampoco me Ah, mira, sirve de toma, nada. ahí está el tótem, weón. Pero hay piezas, bacán, hay piezas como por ejemplo la estatua de Kaot, que no la podéis vender, por ejemplo. Porque si la vendís se caga la misión, pues weón, ¿cachai? Ya agarré esta weón. Quiero irme arriba para cachar que no falta ver. Espérate. Había algo que nos faltaba ver aquí. Allá hay una casa allá y la otra ahí. Son dos casas, nos faltan dos casas. Más esta que está acá abajo. A ver, hago esta parte, chicos, y se acaba el episodio, porque la verdad que ya lo pasé. Te pediría que me deje subir de nivel. Todavía no puedo subir de nivel, bueno. Acá está el otro, este nos va a dar una misión. Me avergüenza admitirlo, pero los arcos que fabrico yo son misericordiosos. ¿Me darás una mejora? Estupendo, ten cuidado que no pese demasiado. Arco de madera, lleva a Phyllis el arca. Sabría fácil, pues mira. Creamos la hueá de esa culiada para poder crear arcos. Vale. ¿Sí cachai o no? Sí, ¿O a ver. no cachai?
Banco de trabajo ya. Hay un barco de trabajo de arqueros. Ya chicos, esto va a quedar hasta acá. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten.